Ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis de Ceuta, excelentísimo señor Presidente de la Ciudad, excelentísimo señor General Jefe de la Comandancia de Ceuta, ilustrísimo señor Vicepresidente del Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Junta Permanente, excelentísimas autoridades, señoras y señores hermanas y hermanos mayores, señoras y señores, cofrades de Ceuta, mi querido César, buenos días. Ceuta empieza a transformarse en estos días de vísperas. La ciudad ya presiente los momentos que se vivirán y que configuran un cuadro inexplicable de fe, de devoción popular, de tradición y de cultura que nosotros, los ceutíes cristianos, sabemos entender perfectamente. Aquí estamos en este Domingo de Pasión,
en este domingo de pregón, a las puertas de otra Semana Santa, la conmemoración anual de la Pasión de Cristo, la gran semana para los cristianos, la que nos conduce a la Pascua, a la celebración de la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, al inicio del tiempo pascual que finalizará el domingo de Pentecostés. Pero esta Semana Santa va a ser muy distinta a las dos últimas vividas, pues veremos de nuevo a los titulares de nuestras hermandades en la calle. Volveremos a escuchar música tras los pasos. Veremos nubes de incienso y olaremos su aroma delante de aquellos. De nuevo las madres con las túnicas vestirán nerviosas a sus hijos más pequeños. Volverán a colocarles con mimo lacitos en el pelo, azules, morados o rojos. Y mirarán muy orgullosas como ellos reparten caramelos, estampitas y romero. Moverá el viento otra vez el pelo del Señor de Ceuta en su traslado. Se abrirán por fin las puertas de San Bernabé para ver desfilar las primeras palmas de Domingo de Ramos. Cantaremos en Plaza de África el novio de la muerte, cual improvisados legionarios, y oiremos el rachear de unos pies costaleros. Viviremos por fin una Semana Santa con gente en la calle. ¿Quién iba a pensar que cuando bajé esos escalones tras finalizar mi pregón, aquel 7 de abril de 2019, tardaría casi 3 años en volver a subirlos para, cumpliendo con la tradición, presentar al siguiente pregonero de la Semana Santa de Ceuta? En esta mañana de domingo vuelvo a este atril y a este teatro, pero esta vez con una misión diferente. Me corresponde la noble tarea de presentar al pregonero de la Semana Santa de Ceuta en este año 2022. El pregonero es conocido por todos, don César Luis Gómez Or Román. César abrió sus ojos a la luz de la vida un 7 de enero de 1978, en la ciudad que llaman la Novia del Mar, la del oleaje de ropa blanca tendía, la tres veces milenaria, Cádiz, la tacita de plata. Vivió en Cádiz, en la villa de Valdecaballeros, provincia de Badajoz, y principalmente en Granada, donde estudió el bachiller y parte de la carrera. Finalmente, en 2011, se trasladó hasta nuestra ciudad por motivos laborales, arraigándose fuertemente entre nosotros. Aquí, tal y como estamos acostumbrados a hacer con los llegados de fuera, lo hemos arropado y le hemos sabido dar el cariño que se merece. César es el pequeño de tres hermanos, Raquel la mayor y Enrique el mediano. Sus padres, José Luis y Rosario, que Dios los tenga en su gloria, lo criaron en la fe cristiana. Pero sus recuerdos más íntimos, los que de verdad le dan el pellizco y que marcaron su gran devoción por la Virgen del Carmen de Cádiz, viene de su abuela materna, Rosario, a la que cogidito de su mano acompañaba la sabatina de la Virgen. Estamos ante un cristiano comprometido con Dios y con su Iglesia. Prueba de ello es el deber y empeño con sus hermandades y su compromiso con la función de sacristán en nuestra Santa Iglesia Catedral. Hermano en Cádiz de la Archicofradía de Nuestra Madre y Señora del Carmen, de la del Nazareno del Amor, de la Divina Pastora y de la del Santísimo Cristo del Descendimiento. En Granada de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín y en Ceuta de la Hermandad Sacramental del Dulce Nombre de Jesús y de la de Santa María de África. Ha desempeñado cargos en Junta de Gobierno tanto en Granada como en Ceuta, siendo en la actualidad vicehermano mayor de la Hermandad de Santa María de África. Persona muy detallista, que ha demostrado una gran capacidad de trabajo, muy exigente. Yo diría que hasta maniático con el bordado. Un luchador inagotable que demuestra una gran ilusión por
cualquier nuevo proyecto. Tiene un largo currículum como bordador. En sus inicios, acudí al taller de bordado de unos amigos en Cádiz, donde realizaban principalmente el bordado de recorte. En Granada hace pruebas en un bastidor de una hojilla y no le gustó lo que hizo, bordando ya así más tarde una cinturilla para la Señora de Consolación de la Hermandad del Cristo de San Agustín. Estudioso se autodefine como autodidacta en el bordado de realce. En Ceuta ha realizado magníficos trabajos en oro para hermandades como Pollinica, Rocío, Medinaceli, Amargura, Flagelación y África. Docente, monitor de empleo en distintos talleres de bordado, comisario de exposiciones y ponente en conferencias sobre bordado, realizando también exaltaciones y pregón en presentación de carteles. A título personal, deciros que tuve la suerte de conocerlo en el taller de empleo José Durán Amber, donde era monitor, cuando juntos a miembros de la Junta de Gobierno de mi Hermandad de la Flagelación nos acercamos a ver el trabajo que se estaba realizando y a comunicarle que había sido elegido para realizar la difícil tarea de bordar en oro el techo de palio del paso de María Santísima de la Caridad. Un magnífico y extraordinario trabajo que dejó constancia de su arte, delicadeza y finura a la hora de ejecutar el bordado. Gracias al mismo, su nombre, César, figura escrito en mayúsculas en la historia de la flagelación y perdurará en el tiempo junto al de otros ilustres que han ayudado a enriquecer el patrimonio de la hermandad. Nombres como Lastrucci, Miñarro, José Durán, Antonio Díaz, Pérez del Barrio y Manuel de los Ríos. Y ahora el tuyo. César, para mí en estos momentos aunas en tu persona dos títulos de gran valor y honor. Ser un cristiano caballa y vicehermano mayor de la hermandad de nuestra patrona y madre. Y además ahora eres el pregonero de la Semana Santa de Ceuta. No tengo ningún tipo de duda de que nos has preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenidos y mensajes que nos llegarán directos al corazón. Ha llegado tu hora. Te cedo la palabra y que tu pregón ante los aquí presentes en esta mañana, como ese hilo que atraviesa el terciopelo azul, sea la llave de oro que abra la puerta de entrada en nuestra Semana Santa. César, tuyo es este atril, tuya es la palabra. Muchas gracias.
Oscurece la tarde. Un ambiente extraño hace intuir una larga noche. Una noche oscura se preludia. La mano del caprichoso tiempo agarra el frío llamador de nuestras vidas y golpeándolo todo se detuvo. Ya van para dos primaveras en las que las calles no reciben la luz de la acera, ni el rechinar de las sandalias costaleras, ni el olor del incienso y la flor, ni el sonido de la marcha cornetera. Las calles han perdido la alegría de lo que supone pasear a nuestros titulares por sus rincones. Las oraciones han abandonado la calidez que emana de aceras y balcones. Ya van para dos primaveras que el cañonazo de las 12 no saluda los días de sabor y belleza cofradiera. Se inicia un duro transitar y que a las noches que pasó el mundo sin Dios nos pareciera. Es tiempo de gracia, no lo dudéis, a pesar del tiempo adverso que inflama nuestra pena. Ha sido y es tiempo de orar y de interiorizar nuestra vida cofrade y Semana Santera, que nunca nos viene mal para saber el grosor de los pilares de la fe que nos sustenta y nos llena. De eso va este tiempo, de demostrar que somos cofrades con y sin parihuela, de meditar y fortalecer cada devoción como si en la calle estuviera, y el que así no lo haga, plantearse su vida cofrade debiera. Ya van para dos primaveras, pero este año no es la tercera. Al revirar la inminente esquina, el incienso, la cera y la calle nos esperan. Ilustrísimo señor Vicario General del Obispado Septense, excelentísimo señor Presidente de la Ciudad Autónoma, gracias Juan por el esfuerzo de venir, excelentísimo señor Comandante General de esta plaza, señor Vicepresidente del Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías, ilustrísimas y excelentísimas autoridades civiles y militares, miembros de la Mesa del Consejo, ilustrísimos hermanos y hermanas mayores de las hermandades, familia, cofrades y amigos todos. Gracias, Juanfran, por tus palabras. Si nunca en mi mente estuvo situarme detrás de este atril, menos todavía ser presentado por un estimado cofrade de aquella hermandad que me dio la posibilidad de hacer realidad un sueño profesional, bordar mi primer palio. Gané un sueño y gané grandes personas como tú. Mil gracias. Ceuta, la perla que tanto me recuerda a aquella mi novia del aire que me vio nacer. Esta ciudad a la que hace 10 años arribé buscando libar savia nueva y la que sin duda me dio con creces todo tipo de parabienes, de los cuales destaca su gente, y de las que nacieron multitud de amistades que hoy puedo asegurar perdurarán siempre en mi vida. Por ellas y por todo lo que me ha dado Ceuta, decidí estar hoy aquí, exaltando la Semana Santa que vive por sus calles cada año, como preámbulo a la Semana Mayor de esta ciudad, en la que pone, durante una semana, a Cristo y a su Santísima Madre como rico perfume a su transitar cotidiano. La pasión de Cristo emana de sus calles y plazas, siendo Ceuta una nueva Jerusalén que nos presenta al Rey de Reyes. Pensémoslo bien. Nos lo han ido recordando todos los días algunas de aquellas devociones que tradicionalmente llamamos de gloria y a las que alguna vez les hemos pedido o dado gracias, porque es eso mismo lo que nos quieren advertir. Así, nos lo hace saber el bendito San Antonio que desde su monte del Hacho ejerce de faro luminoso que entrega a Jesús como puerto seguro de los náufragos de Dios. Así lo ofrece desde la ribera y la almadraba la del más bello nombre, jardín entre los jardines, Carmen, revelándonos que Jesús es la resurrección de las almas. Así lo manifiesta la abanderada portuguesiña que desde su capilla ofrece a su hijo como floreciente valle donde la felicidad eterna tiene su cabida. Y así lo exalta de garbosas maneras la Virgen de los Remedios, entregándonos al Salvator Mundi a cambio de la redención de cada una de nuestras esclavas almas. Y así, centrado junto a su pecho, nos lo entrega la blanca paloma marismeña como Espíritu Santo a modo de rocío pentecostal
que nos transforme en verdaderos peregrinos y evangelizadores del divino pastor. De esta manera, Ceuta entrega cada año la belleza de un niño que nace en un pesebre y es adorado por los reyes magos. El mismo que tras su vida entre nosotros de parábolas y milagros, cumple con el mandato de entregarse y cruzar las puertas de la ciudad que lo verá morir, pero triunfar sobre la muerte. Será ese niño el que a lomos de un pollinico, qué bien me suena, vaya camino de las murallas a un mecido que es puro arte y que solo emerge entre los muros de una capilla que va dejando atrás núcleo eucarístico de su barrio de Manzanera. Intramuros, alzad los dinteles para recibir al nombre entre los nombres, al que toda rodilla se doble con palmas y olivos. Va a entrar el Rey de la Gloria. Dulce nombre de Jesús, principio de nuestra felicidad, tus andares anticipo de alegría, la chiquillería te revolotea como abejas en un rico panal. Dulce nombre de Jesús, eres la gloria hecha arte, de la mañana la aurora, de la harina el trigo, del vino la uva, de la flor la semilla. Dulce nombre de Jesús, eres la flor del fruto, del invierno la primavera, de la nieve su deshielo y del poniente su frescor. Dulce nombre de Jesús, tú el alfa, tú la alegría del reencuentro, tú el corazón rebosante, tú el ilusionante estreno, tú el ansiado preludio de una nueva octava para poder tocar el cielo. Miro atrás y reconozco que todavía no sé qué hago aquí. Miro atrás y parece mentira que tras 10 años y 3 meses largos esté pregonando hoy la Semana Santa de Ceuta y para más inri, con 3 años de espera, casi nada. Todavía me acuerdo de ese 19 de diciembre de 2011 que llegaba a una ciudad por mí desconocida y de la que solo sabía algo fruto de una marcha y de mis preguntas a mi amigo Luis Rivero, enamorado convencido de esta tierra. Eran sobre las 9 de la noche, salí del puerto y maleta atrás me puse a andar dirección al centro, el cual ya intuí su ubicación desde los turbios cristales del ferry. Cogí la rotonda del que luego supe que era Pepe Caballa e inmediatamente vi un templo iluminado que a modo de faro hizo dirigirme con paso seguro hacia ese lugar. «Voy por buen camino», me dije. «Otra rotonda. ¿Y este con ese sombrero? ¿Quién será?». Vaya que se supe después quién era. Seguí tirando de mi maleta en aquella noche fría, crucé un puente y un arco flanqueado por elegantes murallas que ya me iban tocando el corazón. Mira, el bendito San Juan de Dios, ese al que tantas veces me postré en mis asiduas misas en su basílica durante mis largos años en Granada. ¿Qué hará aquí?, me pregunté. Miro a mi derecha y veo una pequeña capilla devocional con un bello crucificado. Seguí adelante meditando la alegría que me nació al ver situado aquel pequeño Cristo en la entrada de la ciudad antigua. Y llegué al final del camino, a los pies de ese faro que atrajo mi mirada desde el principio y que su luz me guió hasta aquí. En un pleno silencio, acentuado con una extrema soledad sonora, noté que estaba en el corazón de la ciudad. Una sensación extraña me lo decía, y que irradiaba hacia mí atravesando las líneas y macizas puertas de aquella iglesia. Miré hacia arriba y una imagen me lo explicó y dio sentido a todo. Estaba delante de Santa María de África, la madre y patrona de esta tierra. Sin soltar mi maleta, incliné mi cabeza, cerré los ojos y recé mi primer Ave María. Tras ella me puse en sus manos y le pedí que me guiara en esta nueva travesía española y africana. El resto de la historia, de una manera u otra, la conocéis. Este es un ejemplo más de los tantos que tengo en mi vida, de que ponerse en las manos de Dios y de su bendita Madre sin condición alguna, experimentas interior y exteriormente que Dios da el 100 por 1.
Podéis pensar que puedo ser algo exagerado, pero así lo siento. A pesar de mis múltiples infidelidades a Dios, Él me ha bendecido constantemente y en Ceuta no ha sido una excepción. Quizás me salve de todo la seguridad en la que vivo de que Dios y su madre nunca abandonan. Pero hay un aspecto fundamental de la felicidad patente que esta ciudad me ha dado y es su gente, mis amigos. Como bien sabéis, y la Iglesia así lo confirma, Dios se manifiesta a través de la persona. Él lleva a cabo su plan por medio del ser humano, su creación. Y mi felicidad acumulada durante estos años es fruto de personas que en un momento dado coincidimos, contaron conmigo, apostaron por mí, tuvieron el atrevimiento de darme una responsabilidad. ¿Cómo se entiende si no? Que al tercer día de mi llegada a Ceuta dejara de preocuparme por uno de mis mayores miedos, como era tener una casa donde vivir y todo de una manera tan sorprendente que hoy sería largo de contar. ¿Cómo se entiende si no que el taller de empleo por el que vine a esta ciudad fuera una de mis mayores experiencias profesionales y lo que es mejor, del que emanó el robusto tronco del que brotaron las infinitas satisfacciones vividas hasta el día de hoy? ¿Cómo se entiende si no que a los 6 meses de llegar a Ceuta estuviera poniendo flores al paso de nuestra patrona o que al año estuviera ennobleciendo su manto rojo? ¿Cómo se entiende si no que casi a los 2 años fuera segundo mayordomo de Santa María de África o que plasmara con una firma el anhelo de todo bordador de tejer oro que confeccionarían el primer palio soñado? ¿Cómo se entiende sino que sin buscarlo tuve el inmerecido privilegio de ser mayordomo de Santa María de África, vuestra patrona, mi patrona, y ahora su vicehermano mayor? ¿Cómo se entiende sino que pueda decir con la cabeza bien alta que ser sacristán de la catedral es un orgullo y que entendí como un regalo para estar más cerca de las cosas de Dios? ¿Cómo se entiende sino que mis manos estén interviniendo el valiosísimo manto blanco de Santa María de África, único en su especie, no precisamente por un escudo, sino por su sorprendente carga ecuménica entre religiones? ¿Cómo se entiende sino el que hoy esté aquí? Tantas y tantas cosas que he experimentado en esta ciudad no puedo entenderlas si no es por la gente que me he ido encontrando, las que dejé atrás y las que hoy gratamente conservo. Tengo que reconocer que hoy me quedo con las ganas de poder mencionarlos a todos. Dudé al escribir este pregón, si citar por lo menos a las personas vinculadas a mis mayores vivencias, pero pienso que mi gratitud a Dios y a su madre es una gratitud sin exclusión alguna y, por tanto, una gratitud a todos. Desde este privilegiado balcón, muchísimas gracias de corazón, os llevo a todos conmigo. Si indiscutible es la belleza de esta ciudad, que aporta en sus calles, plazas y rincones llenos de historia, también lo es su topografía, tanto es así que es el origen de su nombre. Esta perla del Mediterráneo, aparte de parecer un barco anclado en el estrecho, que asemejara revirarse hacia el viejo continente para reclamar su atención, está conformada históricamente por 7 colinas, número espacialmente sagrado, ya que el 7 es la perfección en las Sagradas Escrituras, y al 7º día descansó. Debido a ello, Ceuta viene etimológicamente de 7, septem frates, dándole con ello un fuerte significado religioso y teológico, de la misma manera que podríamos reseñar de Roma la ciudad de las 7 colinas, la ciudad eterna. 7 colinas o 7 calvarios que unen a Ceuta con el cielo a través de Cristo, el Dios con nosotros, que enlaza el cielo y la tierra por medio de su pasión, muerte y resurrección. El Cristo que es la perfección fruto del conglomerado y cumplimiento de todas las virtudes, de esas 7 virtudes que el hombre está destinado a cultivar a semejanza de Jesucristo y que con esta pandemia hemos debido y debemos de profundizar en esta larga pasión que nos ha tocado vivir. No olvidemos que a pesar de todo, es un tiempo de búsqueda y encuentro con Cristo. Mejor no lo pudo describir la mística de Ávila, de la que estamos celebrando el 4º centenario de su canonización. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios.
Esta ciudad tiene un ejemplo claro y convincente del significado de la prudencia. Verlo en su paso es una explosión de sentimientos encontrados. Mansedumbre y arrebato luchan en una guerra absurda, sencillamente porque esa es una de las grandezas del Señor de la humildad y paciencia, su irradiante y discordante porte, el cual nos habla del significado de la importancia de la prudencia, la humildad en nuestra vida. Sus perfiles materializan aquellas palabras del santo de Hipona que pareciera que las escribió inspiradas en él. La soberbia hace su voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios. Y es que es él la perfecta voluntad de Dios, fruto de su humildad y una paciencia que es inseparable a la primera. Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad y el tercero la humildad, nos repite lapidariamente San Agustín. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por nuestra voluntad y no por la de Dios, dirigiéndonos con ello al camino oscuro de la soberbia? Fijaros bien en el Señor de San Francisco. Ser humildes está unido directamente con la recompensa de Dios. La humildad en nuestra vida como cofrades es indispensable para el funcionamiento de nuestras hermandades, desde el trabajo que llevamos a cabo, pasando para atraer a jóvenes y nuevos cofrades y finalmente la valiente determinación en algún momento de dar un paso al lado. Ninguna sobra, porque las tres son indisolubles. Lo contrario no es humildad. Recompensa decía antes que otorgaba esta virtud. ¿Hay mayor significación de dicha recompensa que ver tras el Señor coronado de espinas a su bendita Madre de las Penas? Irradia tu belleza bajo un baldaquino portentoso. Miras al cielo pidiendo consuelo por tu Hijo. Siete lágrimas de dolor que encarnan las virtudes de Dios y los varales de este pregón. Preciosa joya que corona el aniversario de tu hermandad. Tus elegantes brazos abiertos son un nuevo loreto que invita a la reconciliación y a la acogida de todos sin ninguna exclusión. Clara recompensa es encontrarte por cualquier calle, esas que se amoquetan para el paso de tan distinguida señorita. La áurea gloria de tu techo es reflejo de la misma gloria que otorga la humildad y su prudencia, que eres tú, Virgen de las Penas. En diciembre del pasado 2021 se cerraba solemnemente el año jubilar josefino, con motivo del 150 aniversario del patronazgo sobre la Iglesia. No quiero hoy dejar en el olvido una figura tan fundamental en la espiritualidad cristiana y que las Sagradas Escrituras se refieren a él como varón justo. El glorioso San José es el compendio de todas las virtudes, de ahí que sea el varón perfecto. Pero destaca en él una de ellas, su justicia. Es el vivo ejemplo de lo que señala el Catecismo sobre dicha virtud. Buscar la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Interesante figura que la Iglesia saltó el pasado año para conocerla y meditarla en estos tiempos recios. Qué sabia es nuestra Semana Santa, que nos pone delante de nuestros ojos la misma realidad que vivimos. Es Jueves Santo. La luz de la tarde inunda el barrio de Jadú, la misma luz que está desorientada porque se escapa de su alcance, iluminar un estrecho pasillo que será doble puerta triunfal del Santísimo Cristo de la Encrucijada. Cristo sale de San José, muerto, abre sus brazos a un barrio que necesita cada vez más de él. Su rostro sereno derrama paz a borbotones, su nombre lo dice todo. Es la relación perfecta del justo San José y la encrucijada en la que nos envolvemos día a día para ser hombres justos. A veces buscamos una justicia terrenal cuando la nuestra está en el cielo y a la que llegamos siendo por y para Cristo y por ende por y para el prójimo. Ser justos es seguir el sendero que nos lleva a la gloria de la cruz, de la imponente imagen del Maestro Jenner. Los muros catedralicios son ahora los que lo cobijan a esta imponente efigie, aunque espero que por poco tiempo. He de reconocer que cuidarlo en mi labor diaria ha advertido en mí un interés nuevo por la unción que desprende, aflorando en mi mente cada vez que lo veo
un pensamiento unido a una leve sonrisa. Qué bien te sientan estos muros. Rectifico, qué bien le sientan a la catedral tu belleza crucificada. El otero de la Virgen es testigo del tránsito de la benignidad del crucificado de Jadú. Aquel que es la justicia gloriosa hecha cruz se encuentra con el oble justiciado de forma terrenal, allá donde el sonido del agua es sinalefa con el de la saeta. El hombre justo que muere en la cruz, el manso cordero que es llevado atado al matadero, ese es el Señor de Medinaceli, el Señor de Ceuta. Él es ejemplo vivo de los muchos frentes que nos aporta esta vida terrena, pero que en cambio acepta el mandato de Dios Padre y da su vida por el prójimo. Ceuta sabe muy bien de la histórica y extrafronteriza devoción al Cristo de Medinaceli y por eso lo transformó en su ecce homo, en su he aquí el hombre. Contemplarlo es como una nueva epifanía, en donde Jesús cautivo se manifiesta a toda persona sin distinción de raza y credo, para ser la gran luz que ilumine a todo hombre. Pero su planta hierática también nos habla de la firmeza de Jesucristo, sustentada en su confianza en Dios y que no se achanta en la revelación del mensaje evangélico. El incuestionable respeto a otras culturas no está casado con el relativismo y la renuncia a los principios de nuestra propia fe. Ciertamente, la injusticia derrama dolor y lágrimas. Stabat Mater dolorosa y justa crucem lacrimosa. Y Ceuta sabe de lágrimas y dolores. Por eso nos presenta dos espejos donde mirarnos para ser consuelo y bálsamo de nuestras heridas. Dolores en el príncipe y lágrimas en Jadú. Una misma madre en torno a realidades parecidas. Sois pañuelo maternal que recoge todo tipo de oraciones, ruegos y gratitudes. Sois lirio de esperanza en dos barrios. Sois palmeral de fe de la verdad más grande, el amor de Dios. Sois puente al horizonte de la eterna felicidad. Sois impugnables torres defensoras del Hijo sentenciado y crucificado. Sois rosas que perfuman de Cristo la atmósfera sin Él. Sois casa segura que acoge sin distinción. Dolores en el príncipe y lágrimas en Jadú, rogad por vuestros barrios. La fortaleza es una de las virtudes más características del cofrade y más aún del caballa. La carencia de personas que quieran seguir este bello camino cristiano ubicado en la poderosa religiosidad popular es una realidad patente. La mayoría sabéis que se necesita una especial fortaleza que soporta tiempo, dinero y compromiso. Pero esta última es la que perfila en oro la palabra cofrade. Como todo en la vida, la falta de compromiso hace inútiles nuestros actos. Y más si es en referencia a nuestra vida como cristianos. El cristiano, el cofrade, sin un compromiso convencido, es como una imagen sin unción. La diversidad cultural que habita en Ceuta y el galopante laicismo que aporta la sociedad actual hacen de la fortaleza de esos cofrades convencidos un aspecto digno de reseñar y, por tanto, de agradecer. Como también de aquellos que nos precedieron, que aunque yo no los conocí en mayor medida, sí se palpa la relevancia a la que llegaron, fruto de la tradición oral de generación en generación y que también llegó a mis oídos. Seguro que todos tenéis alguno de ellos en vuestra mente. Pero ¿qué es la fortaleza del cofrade si la alegría que pone en ese esfuerzo, de la satisfacción del trabajo bien hecho y del consuelo que de aquel emerge como gratitud a Dios? San Juan de Dios nos apostilla. Fortaleza nos dice que seamos fuertes y constantes en el servicio de Dios, mostrando alegre rostro a los trabajos y fatigas y enfermedades como a la prosperidad y consuelo. Y por lo uno y por lo otro, dar gracias a Jesucristo. Parte de esta esencia es lo que podría dar sentido al apelativo con el que se define mucho a los cofrades, jartible. Nada de lo que experimentamos fue mayor de lo que vivió Cristo y Ceuta nos lo manifiesta en dos devociones en las que Él se encuentra cara a cara con la fortaleza, la primera y la última vez. Va sobre un paso de elegantes líneas, de reflejos de plata y madera acaobada. Sobre él un monte quiere ser jardín florido para tu rodilla clavada.
Llevas nuestros pecados que tallan esa cruz pesada y que por ella flaqueas por vez primera, dando vida al suelo que pisaras. Villa Jovita es tu barrio, ese que te sigue allá donde caigas, para levantarte una, dos y tres veces, tantas como hagan falta, y que se viste de cirineo para aliviarte la carga, porque quiere llevarte al mismo centro donde así ansía verte el pueblo caballa, para presumir de tener en su barrio al Señor de la más bella y dulce cara. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué fortaleza más grande en los últimos instantes de su vida? Cristo expira antes de entregar el alma. Meditar este agónico trance es la antesala de la llaga del costado, brotando de su imagen un desgarrador abandono a los brazos de Dios, como mayor ejemplo de fortaleza. Sí, es el supremo paradigma de vitalidad a través de la entrega ciega a Dios, siendo a la vez un modelo de cómo y cuánto tenemos que ser fuertes en los asuntos, en los distintos momentos de caída y agonía. Esa fortaleza que testifica María de Magdala es la gloriosa advertencia a la muerte de su fracaso, convirtiéndose en ese impasse en el hijo del amor. Amor, así se llama su madre, que le sigue desconsolada bajo palio grana, acentuando con ello el significado de su nombre, junto a ella, el discípulo amado. Ella y él, solos, conversando ambos que un sacrificio tan grande no puede ser en vano. Esta sacra conversación que anualmente nos ofrece la hermandad del Viernes Santo y que pudiera pasar desapercibida, es el inicio de la proclamación de la maternidad de María sobre la humanidad. Ecce mater tua, ecce filius tus, Cristo, antes de morir, regala su madre a todo ser humano representado en San Juan, el discípulo predilecto. Desde este instante, el diálogo entre nosotros y la madre será inseparables como luna y sol. Entre la muchedumbre, intento hacerme paso, buscando el lugar donde se concentra el murmullo. Al fin, como otro pretorio, alcanzo aquel compás de acceso al convento de Trinitarios y la Capilla Real de Santiago, la que fuera antigua madrasa. De todas las blancas y esbeltas columnas, solo una de ellas se tiñe de sangre. Desgarradora es la escena, la cual no solo nos enmudece a todos los que la presenciamos, sino que nadie se revela por miedo ante tanto dolor e injusticia. Cristo es flagelado sin clemencia, azotado en su columna. Verdaderamente es el Hijo de Dios, pues nadie podría soportar tanto sufrimiento con tanta templanza. Nuestro Padre Jesús de la flagelación, tu serenidad es ejemplo de moderación y dominio de ti mismo. Eres el perfecto equilibrio entre el control de lo efímero del cuerpo y la eternidad de la mente. Tu imagen es nuestra vergüenza ante los tantos comportamientos que esta sociedad, en crisis de valores, nos deja llevar. Apremia tu equilibrio en nosotros para alcanzar el poder con sencillez, administrar los bienes con responsabilidad y más en una naturaleza que empieza a clamar auxilio ante el desprecio humano. Apremia tu medida en nosotros ante los rápidos juicios y desprecios a aquellos que nos incomodan, porque ¿dónde queda la máxima cristiana de que todos somos hijos de un mismo Dios? Apremia tu reposo en nosotros, en un mundo en el que empatizar está devaluado en pro del individualismo. Apremia en nosotros alimentar el espíritu por encima de las pasiones, comulgando a Jesús sacramentado, al que tan poco visitamos, siendo Él el amor de los amores. Apremia en nosotros, Señor de la flagelación, tu templanza, para hacer hermosa y armoniosa nuestra vida cofrade. Y es que María es siempre el reflejo de su divino Hijo. Y María Santísima de la Caridad refleja en su rostro, de maternales maneras, la virtud de la templanza. La alegría que rezuma de la nubecilla del Carmelo baila simétricamente con el dolor más grande contenido. Las notas de una marcha hablan por sí solas. Mi Virgen nunca llora. ¡Qué dominio más maternal!
Sus imperceptibles lágrimas corren, en cambio, por nuestras mejillas como materialización de gratitudes y sueños. Yo he sido uno de ellos, ciertamente. Lloré como gratitud por un sueño alcanzado que llegó en el momento menos esperado, así como llega el amor de tu vida. No sabéis cuánto júbilo sentimos los artesanos cada vez que ponemos al servicio de la Semana Santa y de la Iglesia una de nuestras obras. Hoy quiero ponerles voz a todos, y en especial en estos duros momentos que la artesanía ha vivido. De nuestras manos nacen obras que, a pesar del viento adverso del tiempo y la eventual inspiración, ayudan al ser humano, una vez finalizadas, a palpar la belleza que de Cristo y su Madre irradia. Ya no es solo el tiempo que perdurarán, unos lustros, decalustros e incluso siglos, otros más efímeros, meses o días, como el trabajo de vestidores, priostes y floristas, sino sobre todo nuestras horas ofrendadas toman sentido al formar parte de la belleza del mensaje evangélico que nuestros titulares predican. Por eso, yo he llorado un miércoles santo en Teniente Pacheco. Ya no es el brillo del oro que destella, ni el elegante ritmo que acompasaras. Ya no son las horas que llevan colgadas ni las puntadas perfiladas. Ya no son los metros de hilo ni el oro que empleara, ni son las ganas que puse ni el cansancio que sudara. Ya no es la ilusión de la firma, ni el pesar de abandonarla, ni es la incertidumbre que el impaciente tiempo me retaba. Ya no es el sol que te ilumina, ni la luz de la noche que te inundara, sino que es, por el contrario, la gloria de un todo que a mi alma detonara. Todo toma sentido, el hilo, el oro y las puntadas empleadas, hasta adquieres tanta acepción que ya ni de la luz precisas para que brillaras. El soñarte, el concebirte, el cansancio y renunciarte son divinos estados que experimentara, porque solo tú, de la caridad madre, le das razón a esa obra que mi amor para ti engendrara. La fe, un término que se ha ido ampliando y devaluándose a la vez, hasta llegar a convertirla en una fe a la carta. Tampoco nos podemos quedar en una fe de primera comunión. Ceuta, a diferencia, fue lugar de acogida de figuras ejemplares que vivieron su fe hasta el extremo. San Juan de Dios, que murió por los pobres. Santa Beatriz de Silva, que buscó a Dios en la oración de la clausura. El beato Diego José de Cádiz, que rebosó corazones de fe con sus prédicas, hasta hoy recordadas. Y por último, a las glorias inmortales de Ceuta se suma, por mayor gloria, la de ser tierra de mártires, San Daniel y compañeros. Los santos patronos de Ceuta, abanderados por San Daniel, representan claramente la defensa de la fe cristiana, llegando a dar su vida por ella. Su sangre es el agua del cielo que debe regar la fe de los cristianos de Ceuta. Hoy sigue habiendo cristianos que son perseguidos y martirizados por su fe, a pesar del desprecio de algunos medios de comunicación. Qué lejos le queda a la sociedad de hoy esta actitud tan loable, reflejo quizás del poco interés que ponemos en la devoción y en la figura de San Daniel. Su martirio y los de ahora merecen nuestra oración e incluso nuestra gratitud a Dios por ser ellos los que denuncien con su muerte la vida mediocre con la que caminan algunos países. Cristo fue sacrificado, al igual que nuestros mártires de Ceuta. Ahora toca preguntarnos hasta dónde llega nuestro sacrificio diario. Son nuevos tiempos para su hermandad. Después de haberla recibido de personas, que estaremos todos de acuerdo, dieron su vida durante años por reavivar el fuego de una devoción que andaba apagada. Mis mejores deseos al nuevo equipo para que sigan en la tarea de poner a San Daniel y compañeros mártires en el lugar que les corresponde, sobre todo en el corazón de los ceutíes. En el arte pictórico, todo martirio se suele representar con un rompimiento celestial, de que descienden ángeles buscando el alma del martirizado para entregarle una palma, la palma del martirio. En mi caminar en Ceuta yo encontré mi palma, no por el martirio, indudablemente, sino por la gloria que supone alcanzarla.
Un rompimiento de ángeles supuso verte esa cara, aunque sí, es verdad, tardé en encontrarla. Te hiciste la encontradiza y yo sin saberlo te buscaba. Te encontré en aquella gente que como ángeles te veneraban, porque sentí en ellos lo vivido en San Agustín de mi Granada. Tras años volví a hacer penitencia y como no abrí camino en tus filas blancas, orgulloso de ser abanderado del río de nieve que te acompaña. Encontré en ti unos ojos de los que el universo tiene envidia sana, en los que deseo perderme y encontrar al Dios que dulce amor derrama, de colores azules que me trasladan a mis paseos por la caleta gaditana. La elegancia en tu paso es tu siempre aliada, te acompaña allá donde estés, allá donde el lugar que pisaras, y he tenido la dicha de poner puntadas a tu elegancia, de enriquecer tu trono, el de la reina de los ojos de esmeralda, la que ciñe mejor su talle porque es virgen y madre inmaculada. Tus orígenes vienen de un santuario allá donde habita el faro de esta tierra, y marchaste a otro barrio como si fueras un trocito de ella. Ahora entiendo por qué mi alma proclama tus grandezas, madre de Dios de la Palma, mi otro espejo de mi África en Manzanera. Ahondando en el sentido de la fe, encuentro la relación entre el Cristo de la paz y del buen fin. Ambos manifiestan un extraordinario abandono en los brazos de sus semejantes, el primero ante su madre, el segundo se abandona en las manos de los que lo trasladan. Son, por tanto, máximos ejemplos de fe en las personas que confías, te entregas por entero en las manos del prójimo. ¿Cuánto nos recuerda al tiempo del marchitar de nuestras primaveras, en las que nos hacemos dependientes de nuestros seres queridos? La iconografía patronal se repite en la colina del valle, paz y piedad. Madre e hijo se fusionan en un solo corazón. Las virtudes teologales que sirven en el cortejo son la significación rigurosa de la fusión entre la madre y el hijo que flanquean cuatro portentosos faroles. Esa unión de las virtudes en los titulares de la Hermandad del Valle son sorprendentemente inspiradoras para sus hermanos y cofrades. Desde que llegué a Ceuta, uno de los aspectos que primero gratamente percibí es la fe con los que ellos viven. La parroquia es la hermandad y la hermandad es la parroquia. Las responsabilidades de la Junta de Gobierno son meros nombramientos que están más al servicio de la actividad parroquial y, por consecuencia, de la cofradía. La labor es una, como una es la esencia que saltan sus titulares. Sin duda, así hacéis brillar de envidiables maneras la pura blancura de la reina de vuestra casa, la Virgen del Valle. Señor de la paz, piedad, Señor, danos paz, Señor, piedad. Es madrugada del Viernes Santo. El silencio del ambiente te acompaña, acompasado por el agudo goteo del muñidor. Por el contrario, en mi interior resuena una marcha que, al igual que en el día de hoy, nuevamente la siento como la primera estrella que recibí de la Semana Mayor de esta ciudad, Concepción en África. Imprime respeto con la rigurosidad de tu deambular por las calles, todo supura silencio, sobre todo el sentimiento de fragilidad que tú, Señor del Buen Fin, exhalas. Eres el Rey de Reyes porque indiscutiblemente te haces débil por amor al hombre, ese al que permites que te lleve en las horas en las que el mundo se quedó sin ti, sin Dios, como el fiel gesto de la confianza que siempre has puesto en él. En el cielo se preludia la luna llena de Nisán. En la tierra, en la desgarradora escena, la tota pulcra hace de luz de luna para los mortales. Ella se hace presente en todo momento, como bálsamo de fe contra el dolor que supone el vacío de Dios. María Santísima de la Concepción participa en el descendimiento de su Hijo, orando e iluminando a la vez, mientras es consolada por el discípulo amado. Siempre he percibido la actitud de sencillez en esta bella dolorosa, y que refleja claramente esa posición humilde de permanecer en segundo plano, en favor del que es buen fin de la vida. Quizás por ello, sea la imagen aún por conocer
de nuestra Semana Santa. Ciertamente que en estos impactantes grupos escultóricos se hace más perceptible a nuestros sentidos escuchando el silencio que les acompaña. Pareciera que nos adentramos en las fúnebres escenas participando de ellas como meros espectadores, y es que el silencio en determinadas horas de nuestros días siempre nos ayuda a discernir y encontrarnos con nosotros mismos, pero también ejercerlo de manera comunitaria provoca en los que nos observan momentos de encuentro y felicidad. Es decir, el silencio es nexo de unión para encontrar la fe y para avivarla. Un caso patente fue, aunque truncada por la pandemia, la encomiable decisión de la Hermandad de la Amargura de establecer un espacio de su recorrido para que a través del silencio hacerse sensibles a la diversidad funcional de otras personas y así poner de mayor conciencia en nuestra sociedad. Veo en María Santísima de la Amargura el fiel reflejo de esas familias que tienen que resistir ante este tipo de realidades nada fáciles y que guardan en su corazón, como hizo ella, los momentos de caída, que no serán pocos, para luego, con una fuerza extrahumana, levantarse y transformarlos en una constante esperanza sostenida por la alegría de la fe. Amargura es tu nombre, aquel que define por antonomasia la dolorosa, y en ti nos vemos reflejados cada uno de nosotros en este camino de la amargura que es la vida. El sufrimiento va adherido al existir. Por ese mismo motivo se vincula tan estrechamente tu precioso nombre a la cotidianidad del ser humano. Sí, precioso nombre, porque no hay gloria sin cruz, ni se llega a la resurrección sin antes pasar por la amargura. Y ella no es solo dolor, sino también porta coeli, puerta del cielo. ¿Quién no tiene una esperanza en su vida? Si la amargura está intrínsecamente vinculada al ser humano, como dije, la esperanza es consecuencia de aquella y, por lo tanto, también unida extraordinariamente a la persona. De ahí que todos tengamos una esperanza siempre presente. Fruto de ese maridaje, la devoción a la esperanza es relevante en muchos puntos de nuestra geografía española, como bien sabéis, y Ceuta no es caso aparte. Aquí la esperanza es la madre de Jesús Nazareno, casi nada. Es el verde que envuelve al corazón legionario, ese que sigue incondicionalmente al hombre que abraza la cruz hasta llegar a ennoviarse con la muerte. La esperanza es la dulce espera para el caballo ante su anhelado encuentro cada martes santo. Podríamos emplear para este masivo acontecimiento aquel dicho tan popular y tan cierto a la vez, a Jesús por María, porque para Ceuta no hay encuentro sin ella, en cambio con ella se encuentra el pueblo con su devoción nazarena. En ese instante preciso de encrucijada de calles, en el que una plaza es testigo, todo torna como una nueva calle de la amargura en la que el ceutí, acompañado y consolado por su esperanza, busca el encuentro del nazareno para enjugar su rostro en el lino de la tradición. En tu transitar desprende suspiros de esperanza que hace que el pueblo te siga allá donde vayas, suspiros que se transforman a modo de coloridas crisálidas en la tradicional calle amargura para que tras tu aromático paso vuelen hacia ti acogiéndolas como la azucena más pura que eres. El Señor de la Esperanza avanza a sones legionarios, rodeado de un pueblo que siente con fervor el espíritu militar y que emana de las raíces de esta ciudad. Tus reales perfiles predican esperanza, al igual que hiciste allá en las bienaventuranzas. Certidumbre otorgas a los mansos y a los pobres de espíritu, confianza dispensas a los que lloran, tienen hambre y sed de justicia. Optimismo prometes a los misericordiosos, a los limpios de corazón y a los que buscan la paz. Seguridad derramas a los perseguidos por la justicia y a los que injurien y persigan por tu causa. Por eso, todo en ti es esperanza, acentuada en la cruz que abrazas. Nos dices cada día, toma tu cruz y sígueme. Si su palabra es vida, no merece mayor esfuerzo y alcanzar tras seguirlo su pleno encuentro. La esperanza, el ancla del alma, nunca muere. Ni ante la muerte la esperanza debe desvanecerse.
para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está muerte tu victoria si el Señor duerme amortajado en la esperanzada sábana de la resurrección? La luna de Parascebe presente, el negro que te envuelve, el ronco tambor que llama luto, el silencio cortante y la aflicción del ambiente, la oscuridad y el bronce de tu catafalco, el duelo del protocolo que te acompaña, tu rostro dormido y ensangrentado, tus cinco llagas de salvación, el desgarre de tus rodillas destrozadas, las heridas de tu espalda flagelada, el inhumano sufrimiento contenido en tu piel. Todo es una escenografía más efímera que nunca, porque se convierte en un bello y necesario trampantojo que encierra la paradigmática revelación de Dios al hombre. Su Hijo ha resucitado. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! De la Iglesia Madre de Ceuta sale el Señor del triunfo en su gloriosa resurrección, sin lugar a dudas, la procesión más importante de nuestra Semana Santa. En él toma sentido todo lo vivido días atrás. Sin resurrección carece de razón la pasión y muerte de Jesucristo. Es más, es el día más grande de los que la Iglesia de Cristo celebra, porque en todo él se concentra la verdadera alegría del cristiano, del cofrade, que es el triunfo de la vida y de la que somos partícipes con la resurrección de nuestras almas. Al igual que la Cuaresma, nuestra Semana Mayor nos debe suponer una profunda reflexión ante lo experimentado en nuestro corazón cofrade y que debe estallar de gozo con la gloriosa resurrección, transformándonos con ella y tras ella en auténticos cofrades que con nuestras actitudes y formas de vida hacer de nuestras hermandades imanes de fe para acercar el encuentro de la esperanza que Cristo ofrece. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Así exclamó María Magdalena tras encontrarse con el resucitado. Y así es como tiene que resonar en nosotros en la feliz noche en la que se rompieron las cadenas de la muerte. Y tú, soledad, ¿por qué lloras? En este duro trance de espera, tu soledad también es la nuestra. Decana madre de la pasión según Ceuta, no estás sola. Todos te acompañamos en esta dolorosa y fugaz travesía que llega al mejor puerto donde arribar. Sabes mejor que nadie que la muerte será vencida y que será una muerte de esperanza. Bendita soledad cuando hay esperanza. Tú, a diferencia del resto, te mantuviste al pie de la cruz mientras otros abandonaban, se escondían o creían que Jesús había fracasado. Hoy nada ha cambiado. Ante la tribulación, solo la fe y la esperanza nos mantienen en pie. Acogiste la palabra de Dios en tu corazón, creyendo desde el primer momento en que todo sería tal y como tu Hijo prometió, y todo por ser una mujer de fe profunda. Cada momento que viviste es un modelo donde mirarnos, y tu soledad es un infalible estímulo ante la soledad vacía que viven hombres y mujeres de hoy, bien porque han eliminado al Dios de la esperanza de sus vidas, bien porque se han quedado en lo superficial y tangible. Y llegamos a la caridad, la última y la más importante. Es indiscutible que la Iglesia de hoy necesita más que nunca la función del laicado para ayudar a expandir y llevar la verdad del Evangelio a todos los rincones. Nuestras hermandades están formadas en su mayoría por laicos, cofrades con el deber de acoger en nosotros el Evangelio y llevarlo a cabo con nuestras obras. Por ello, aun defendiendo el sentido general y tradicional que llevaron a las cofradías a fundarse, esto es, hacer pública protestación de fe, no dejo de entender en ellas, en la sociedad de hoy, la carencia de caridad y labor social con los que requieren nuestra ayuda. Es, por tanto, que las hermandades y cofradías no pueden vivir de espaldas a esta patente realidad y que no solo se complementa con la exaltación en las calles, sino que juntas, yo diría, las hace perfectos instrumentos de fe dentro de la Iglesia. Ceuta y sus hermandades no se han descolgado de este mensaje evangélico, que subrayan con cada una de las numerosas y variantes actividades y en las que se unen sus hermanos, como no puede ser de otra manera, por un trabajo en común para beneficio de los demás. Tapeos, potajes y ensayos solidarios,
recogida de juguetes para los niños, colonias de verano para los más pequeños, colaboración con otras entidades sociales en la recogida de ropa y alimentos, proyectos solidarios específicos como fraternitas, etc. Actividades, junto a otras que quedan en la labor social oculta de nuestras hermandades, que hoy no quiero ausentar en mi pregón, porque sencillamente estas cualidades también son parte de la bella esencia de la Semana Santa de Ceuta y de sus corporaciones de gloria. Claro está, todo esto no sale de la nada, sino del amor que nos emana al beber de la fuente redentora de Cristo. Deus caritas es, Dios es amor, el Salvador del mundo pende de una cruz por amor al hombre, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Hay mayor muestra de caridad? Cristo de la Veracruz, los siglos tallan tus perfiles. Tú, sagrado y santo crucifijo de Ceuta, has sido testigo del palpitar de las almas de los ceutíes durante centurias. Tu presencia, hoy injustamente soslayada, es más que una portentosa talla que desgarra hasta el más fiel discípulo tuyo, sino que ensalzas con tu divina figura las perfectas líneas del símbolo por el que redimiste al mundo, la vera cruz, tu cruz. Olvidado o no, mostrado por las calles o colgado en los muros patronales, a sones de celestiales voces o de solemnes trompetas, vestido de reales atributos o desprendido de ellos, nada silencia el grito que exhala desde el árbol donde estás clavado. Eres la exaltación misma de la cruz, aquella que encarna paradójicamente nuestra libertad y salvación, aquella que de la misma manera que Santa Elena buscó hasta encontrarla, así debemos buscarla para alcanzar al amor que lleva a la santidad. El ara de la cruz es la muerte del pecado, el ocaso de la muerte. Pero el hombre, como en todo lo que huele a ti, no duda en dulcificar tu sufrimiento en el Gólgota. Tu muerte ya es buena muerte, y es cuando Ceuta empieza a inquietarse. La tradición cofrade y caballa está unida especialmente al devenir de esta hermandad de los Remedios. Al menos así lo he percibido en estos años, sobre todo en el sentir de la gente. Según el ritmo del pálpito anímico de la misma, así varía la temperatura del sentimiento ceutí cofrade, llegando a permutar su multitudinario apoyo cada Viernes Santo por poner el hombro, de igual manera en los momentos de caída. No desvelo nada al afirmar que su importancia dentro de nuestra Semana Santa ha traspasado fronteras, trayendo consigo en épocas pasadas aires nuevos a esta tierra y de los que han bebido de una manera u otra las hermandades de Ceuta. Creo que con toda seguridad que es ahí donde radica el especial cariño que se le tiene a esta hermandad, que no es otro que el agradecimiento que en el fondo conserva esta ciudad por su aportación a la maduración y ennoblecimiento de nuestra Semana Mayor y, por ende, de Ceuta. Estos detalles, que puede pasar desapercibidos, también son motivo, desde mi humilde entender, de un posible reconocimiento institucional. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, Cristo de la buena muerte? ¿Quién soy yo para que me busques desde esa cruz clavado? Yo que siempre intento seguirte, pero al final pecando acabo, llamas a mi puerta insistentemente y por vergüenza no te abro. Sé que esperas manso y paciente tras esa puerta confiado, porque sabes que en cualquier instante el corazón te acaba procurando al sentir que tu buena muerte es la puerta que abre camino a la gloria y al alma resucitado. Creo que es de todo sabido la excepcional belleza que contiene Nuestra Señora del Mayor Dolor. El sufrimiento es tangible en su mirada y brazos abiertos al cielo. Su bello palio, antesala de la gloria, es dosel de realeza que cubre el calvario que conforma los pies de su Hijo y que inevitablemente dibujo en mi mente. Siete dolores atraviesan su corazón mientras desgarra desamparo ante la veracruz de la resurrección. Cuánto dolor contenido y a la vez derramado, ¿quién supera el trance de una madre al ver así a su Hijo amado? Déjame sentir tu mayor dolor y llorar tu dolor contigo, hacer un solo corazón, enlazar el tuyo y el mío. Ahora que vibra mi corazón abrasado, déjame consolarte como el discípulo amado
y guiar tus manos abiertas al cuerpo del crucificado, ayudarte a descenderlo y a posarlo en tu regazo. Madre del mayor dolor, la del corazón traspasado, alivia tus siete dolores porque su buena muerte no ha sido en vano. Madre del mayor dolor, sus llagas nos han curado. Cristo, una vez muerto, fue descendido de la cruz y posado sobre los brazos de María. La decimotercera estación del Via Crucis nos señala esta maternal escena, la cual, por ese carácter terrenal en el que la madre recibe el cuerpo de su hijo injustamente muerto, ha sido determinante en la historia del arte universal y, lo que es mejor, en la conversión del ser humano desde la concepción de dicha iconografía trascendental. Sin duda, la maravilla que hace de Ceuta una ciudad eminentemente teológica es la punta de la pirámide de fe en la que se concentran las siete virtudes del hombre, que es el corazón que le da vida. Su nombre, Santa María de África. No podía ser de otra manera. Dicha iconografía, esencial en el cristianismo, tenía que ser la devoción del pueblo caballa, la que fuera nombrada patrona y alcaldesa perpetua de los designios de este paraíso del Mediterráneo, y la que fuera coronada con el metal más noble como ofrenda por su constante patrocinio y amparo. ¿Alguien hoy se imagina esta ciudad sin ella? Es imposible. En estos años, sintiéndome caballa, si puedo asegurar algo es que Santa María de África es la piedra angular de la sociedad ceutí, el símbolo de unión de su diversidad cultural, la infranqueable frontera del respeto, la nueva Torre de Babel, en donde todos hablan la misma lengua, como siempre, lo divino, intercediendo en las mundanidades del hombre. Ella es la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, la fe, la esperanza y la caridad. Las siete virtudes simbolizadas en los siete montes que dan nombre a esta ciudad, ella es, por tanto, indiscutiblemente Ceuta. De ahí que esta ciudad, sin su Virgen de África, no se conciba. Pero hay algo y más importante en nuestra milagrosa patrona. Aquí Santa María de África ejerce magistralmente el mandato que le designó su hijo desde la cruz y ahora sin vida en su regazo. He ahí tu madre. De la misma manera que acoge a su hijo muerto, así hace con todas las almas nacidas en esta tierra, sin distinción alguna, pero es que también hace de madre para aquellos que venimos de otras tierras, haciéndonos con naturales directos, sintiéndonos acogidos y protegidos. Yo puedo dar clara fe de ello. Desde aquel primer Ave María que recé en su puerta, nada más llegar a Ceuta, he sentido su plena protección. Le pedí que me guiara y me cuidó con creces. Por eso, debido a la indisoluble protección histórica que madre y ciudad mantienen hasta el día de hoy, está en nosotros corresponderle y agradarla, tanto o más como las generaciones pasadas. Ella, a pesar de las tempestades que Ceuta ha vivido, sigue ahí fiel en su santuario, ojalá pronto, Basílica Menor. Presta a recibir oraciones, peticiones y gratitudes, dándose por entero a cada uno de nosotros. Pero no lo olvidemos, la grandeza de Santa María de África es consecuencia de la fidelidad a su hijo, al cual nos presenta en sus brazos muertos por amor. Haced lo que él os diga, nos grita desde su majestad, la cual nos lo ofrece para hacerlo vida en nosotros a través de su infalible mediación. ¿Qué tienes que tanto das? Por amor se despojó tu infante entregándote a su nueva ciudad. ¿Cuánto amor no derramó el navegante despojándose de su fe y piedad? Te hiciste con el corazón caballa y con el alio gobiernas la ciudad. Alcaldes y generales de esta plaza por siglos pleitesía te rendirán. ¿Qué tienes que tanto das? Capas de oraciones te cubren, de distintas lenguas vendrán. Nueva Jerusalén te defines, esposa de todos serás. Tarot de blanco manto, protectora sin igual, bordada regia capa, territorios que no dejaste atrás. Alcaldesa perpetua te aclamaron y los vientos celosos quedarán. Poniente y levante batallan por tu rostro acariciar. ¿Qué tienes que tanto das? Del príncipe a San Amaro, de Benzú a Misarchal, eres su rosa de los vientos, deslumbrante estrella polar.
El estrecho ansía cada año esperarte y verte asomar para unir dos continentes en una salve a Gibraltar. ¿Qué tienes que tanto das? 75 años coronada, este glorioso año vivirás. Haz que el pueblo que te alaba entienda el mensaje y la señal. No hay corona de oro sin derramar amor a los demás. Llegué y me acogiste sin nada que poderte dar, y porque tú has querido, mis 10 años ceutíes sin ti no son igual. Me ganaste poco a poco de manera magistral. No hay quien pueda contigo, mi corazón en tus manos está. Acoges al que llega y a todo el que a ti va. Eres la gloria de Ceuta, señora, que tienes que tanto das. Ceuta, tu tiempo se acerca. En pocos ocasos amanecerá una nueva coyuntura para exaltar en tus calles la tradición que va unida a ti. Tú, que tienes la simbología teológica de la perfección, y que fluye de ti un perfil de mujer viva y apolínea. Tú, que a diferencia de otros lugares, ofreces desde los distintos miradores la percepción de bellos horizontes que claramente hablan de la existencia de Dios. Tú, que eres tierra de mártires, estás llamada a entregar alma y cuerpo en la conversión del corazón evadido y desahuciado, y a la vez ser bandera de la verdad más grande, el amor de Jesucristo. Ceuta, tu tiempo se acerca. Un año más se nos da la oportunidad de convencernos y convencer, de hacernos cofrades virtuosos como el Jesús que paseamos en nuestros pasos. Un año más, la juventud cofrade, presente y futuro de nuestras hermandades, deben ser el fuerte impulso que tire de las mismas, y más en este año en el que, aprovechando la sede de Ceuta para el Congreso de Jóvenes Cofrades, todos junto a ellos nos contagiemos de su ilusión, fuerza y reavivar nuestra fe. Un año más es tiempo de vestir anonimato de la túnica y poder convertirnos en encendidas candelerías de fe tras la estación de penitencia en aquel mi sagrario del mar. Un año más, tenemos la satisfacción de fascinar a aquellas personas que sin saberlo buscan al hombre que murió en una cruz y que venció a la muerte, porque no lo dudéis, nuestras hermandades son puertas a la fe. Solo así, cofrades, daremos sentido a todo. Las calles y puertas de nuestros templos no se abrirán para un irreal transitar, sino más bien rememorarán la espiritualidad de una nueva Jerusalén. La áurea y fría piel de nuestras canastillas serán verdaderos espejos que ni la oscuridad velará. Las flores de los calvarios brotarán rocío y el tiempo no las marchitará. Mantos, túnicas, sayas y palios harán entender a los incrédulos que verdaderamente esta riqueza material exalta la divinidad y majestad del Rey que da la vida por nosotros y la realeza de su Madre Corredentora. El esfuerzo del costal y la túnica serán atestiguados andares de Dios y luz en el camino para el perdido. La saeta resonará como un nuevo cantar de los cantares, lejos de ser un vacío y hueco quejío. Las lágrimas de alegría y dolor correrán por nuestras mejillas, no de una efímera emoción, sino salidas de un transfigurado corazón. Ceuta, tu tiempo se acerca. Acógelo, créetelo y hazlo vida en ti. He dicho.